Yeah. Supremos visionarios, he aquí una muestra. Yeah. Supremos visionarios, he aquí una muestra. Esto ya lleva muchos años de trabajo con el productor Domingo Padilla. Él trabajó con nosotros desde el 2001 en el álbum de Real. Trabajamos otro proyecto que se llamó Domingo Río de la Esquina, que se lanzó en Nueva York, y él nos dio la licencia para que lo trabajáramos acá en Colombia. Él ya nos conocía y ya tiene un buen punto de referencia del 527 aquí en Colombia como sello y como grupo. Entonces pues me hizo una propuesta, me dijo: quiero hacer algo con ustedes, trabajar es un LP, un trabajo completo con La Etnia y unos raperos aquí norteamericanos que son conocidos en la escena mundial. Tengo artistas como Cormega, Sean Price, The Game y varios artistas que sería bacano que se alternaran los micrófonos en español y en inglés. El nivel que se maneja en Colombia es un buen nivel, entonces sería muy chévere tener la oportunidad de que podamos hacerlo. Entonces yo le dije: pues de una, hermano, empecemos el proyecto. La verdad, a nosotros sí nos suena hacer la vaina. Wipe that fucking grin off your face, bitch. These new rap niggas pussy and I can taste it. All these soft ass cotton ball rap niggas face it. I'm more talented. What the fuck do you do when there is no one else to battle with? De costa a costa pues habla como de las problemáticas sociales y raciales que se ven en Estados Unidos, y pues obviamente el productor, si hablamos, es del lado de New York, y The Game es un artista que es del lado de Los Ángeles. Entonces habla de costa a costa y Colombia pues representando la etnia y pues la problemática social que se vive en Colombia, ¿no? Entonces de costa a costa es un paralelo exactamente en todo lo que sucede en diversos puntos que está acá el productor y los artistas, y cada uno toca como esta problemática. Bueno, pues guerreros, el parche Dogdown siempre ha manejado como esta cuestión de la guerra y de la batalla, y pues el batallón, la infantería, y pues obviamente pues nosotros también hablamos como, digámoslo, de guerrear en la calle, en la vida y ese tipo de cosas. Entonces se llama pues guerrero, es como dar un paso siempre adelante y salir victorioso ante las adversidades. Con todo de portada, creyéndose Escobar, la cara no pone el bandido virtual. www.com, bandido virtual, todo un bufón. Esta es la historia de ciberbandido, allá en el cibermundo es todo un forajido. Tenemos un corte que se llama Bandido Virtual, que es de esos que se llenan de valor detrás del teclado y dicen que hacen y deshacen y siempre andan armando tribulcas y todo. Pues ahí decidimos como dedicarles esa cancioncita, pues para que tomen un poco de conciencia de que la vida no es estar ahí detrás de un teclado, sino que la calle es una escena totalmente diferente. Cierra un brindis con amor y gratitud, botellas al aire y todos digan salud. Bueno, un brindis es una canción que hace alusión o es una apología como a tantos años de carrera que lleva la agrupación. Es como una apología también a la gente que nos ha acompañado siempre, y llega un momento como decir: brindemos, hagamos un alto en el camino y brindemos por los que se fueron, por los que no están. Es hablar de la etnia, muy, digamos, un poco personales que pronto mucha gente no conoce, pero siempre como dando las gracias a todo ese entorno que nos ha acompañado. Supremos visionarios, he aquí una muestra. Yo creo que en cierto modo un artista siempre pues tiene que quedar satisfecho con lo último, ¿no? Obviamente todavía yo creo que como artista no se ha llegado al tope, porque obviamente pues yo creo que un artista no debe tener techo. Pero pues si hablamos de satisfacción, personalmente yo quedé satisfecho 100%. Obviamente pues hay un camino muy largo y eso, en eso vamos.
27 Records. La Etnia. Colombia. 27 Business on CMP. Una bestia sobre cualquier beat. El 527 y el buque.